Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vlog. Yo arranqué la mañana bastante tempranito, estuve ordenando mi casa, limpiando un poquito porque ahora dentro de un ratito viene Nere, mi amiga Nere, a branchear, vamos a fusionar el desayuno y el almuerzo. Nos vimos hace muy poquito, pero bueno, la última vez que nos vimos quedamos en que íbamos a hacer un brunch. Vamos a tirar un poquito de poet. Igualmente, el olor predominante en mi casa es este. Hay un olor a sandía y a pepino. Es muy rico este difusor, me encanta. Miren con quién estoy de nuevo, que por suerte no se perdió. Yo desde ayer le estoy mandando mensajes, no te pierdas, no te pierdas. Y me manda un mensaje recién diciéndome, ay no, el colectivo se dio vuelta donde no se tenía que dar vuelta. Y bueno, no se perdió. Está acá y ahora vamos a branchear. Vamos a ver qué es lo que comemos. Yo no tomé nada hoy a la mañana. Ahora son como las 11 y yo estoy despierta desde muy temprano y no tengo ni café encima. Que para mí es un montón no tener café cuando te levantas. Pero bueno, te quería esperar. Más linda. Yo sí me tomé un mate cocido antes de venir, no les voy a mentir. Me traicionó. Traicionidad. Anoche hice este budín de banana y nuez que en otro blog le mostré la receta y miren qué grandote que salió. Salió súper rico. Obviamente le corté una porción anoche como para ver si quedó rico, porque no le voy a ofrecer a Nere algo feo, pero sí quedó muy rico. Casi las 4 de la tarde y bueno, nos vamos a tomar un break de tanto branchear. Estuvimos comiendo y tomando cositas muchas horas porque bueno, estuvimos charlando mucho y ahora vamos a ir a pasear un poco, a tomar un poco de sol. Hace muchísimo frío, por eso estoy acá muy abrigada. Estoy semi de entre casa en realidad, estoy con calzas y un suéter, pero me puse acá las pantubotas para estar más cómoda, más calentita porque vamos a caminar. Me puse también mi tapa negro, bufanda, gorrito, que mucho no me gusta este gorrito, es viejito, pero bueno, tengo frío y le voy a mostrar un poco el barrio a Nerea, igual ya lo conoce, obvio, ya conoce. Sí, yo sí. Pero bueno, vamos a ir a pasear un poco antes que se nos vaya el sol. Another lazy afternoon, the clouds covered in gray, third coffee of the day, almost fell asleep on Zoom. Yawn at the display, third meeting of the day. But I can hear raindrops step dancing on the roof. It's like they're calling out, don't lose your youth, cause I can stay inside and tap away inside. Oh, make today just a little less mundane. Oh, I can stay inside and tap away inside. Oh, the rain, hey. Ooh, oh, na 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 na. Ooh, oh, oh, na 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 na.
naturally would see magic in the world around me. Now I often get so tired, it's harder just to be fascinated, breathing free. But I can hear raindrops step dancing on the roof. It's like they're calling out, don't lose your youth, cause I can stay inside and tap a wind inside. Oh, make today just a little less mundane. Oh, I can stay inside and tap a wind inside. Oh, take today, oh, doesn't it? Estamos en todo moda y miren lo que encontré. Yo tengo el don para encontrar estos anillos. Ay, miren qué bello. Y me encantaron estos pilusos. Yo ahora que estoy en modo gorrito, amo estos pilusos. La calidad se siente re linda. Me encanta el color también. Venden shampoo sólido. Venden de todo acá, en todo modo. Estoy shockeada que vengan shampoo sólido también. Que vendan. Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. Almost fell asleep on Zoom. I yawn at the display. Third meeting of the day. But I can hear raindrops step dancing on the roof. It's like they're calling out, don't lose your youth, cause I can stay inside and tap a wind inside. Oh, make today just a little less mundane. Oh, I can stay inside and tap a wind inside. Oh, take today, oh, doesn't it? The rain, eh? Woo, oh, na 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 na. Woo, oh, oh, na 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 na. Woo, oh, na 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 na. Woo, na na na. Woo, na na na. When I was a little child, I naturally would see magic in the world around me. Now I often get so tired, it's harder just to be fascinated, breathing free. But I can hear raindrops step dancing on the roof. Pasamos por Todo Moda y por Isadora y tienen un montón de rebajas, pero bueno, no pudimos ver mucho en Todo Moda porque estaba muy lleno de gente. Se nota que ya empezaron las vacaciones de invierno de los niños, entonces bueno, estaba llenísimo. Pero hay ofertas recopadas por si quieren ir. Yo ya pispié varias cosas, así que próximamente en el canal va a haber un haul de Todo Moda y tal vez de Isadora, y Todo Moda. Lo que sí compramos fue facturas. O sea, no nos bastó con el brunch que vamos a seguir comiendo. Y adivinen qué, yo todavía no tomé café. Me tomé nada más esos dos tés, y sigo sin café. No lo puedo creer. Creo que es una de las pocas veces que pasa en los últimos años que no tomo café a la mañana. Pero bueno, me voy a hacer un cafecito ahora y voy a comer estas facturas con Nere, que sigue acá. Miren, aquí está. Vamos a merendar ahora.
día, gente. Ayer fue un día de mucha diversión, mucha distensión. Y hoy lo que va a ser es un día de bastante rutina. Seguramente me pasé toda la tarde editando y haciendo cosas para YouTube. Pero bueno, ahora quiero arrancar el día haciendo ejercicio. Tengo muchas, muchas ganas de mover el cuerpo, hacer bici, elongar un poco, capaz que hacer yoga. Recién me tomé un súper desayuno, cosa de tener mucha energía para hacer ejercicio, porque bueno, es lo que tengo ganas de hacer ahora. Pero bueno, por el momento me espera un día súper rutinario. Últimamente estoy teniendo días muy malos con mi pelo. Se nota que el invierno no me ayuda para nada. Así que bueno, me hice una mascarilla y la voy a dejar actuar mientras me preparo algo para comer, mientras almuerzo y todo eso. El año pasado me pasó lo mismo. En julio, agosto el pelo lo tenía muy feo. Se nota que es el invierno. El invierno no me ayuda para nada. ¿Ustedes tienen épocas de pelo feo o de pelo mal? Yo, se nota que es esta época. Ojalá que me ayude la mascarilla. Me hice esta mascarilla de Garnier de la línea Fructis. Esta que es de banana, que es para cabello débil. Y es una mascarilla de fuerza de un minuto. Pero obviamente yo la voy a dejar actuar mucho más que un minuto. Y para almorzar me voy a hacer unos fideos cremosos muy fáciles de hacer. Yo lo vi en un blog de Nere y ella me dijo que lo sacó de TikTok. Le voy a agregar también morrones como para que tenga algo de vegetales. Es la única verdura que tengo en mi casa, así que la voy a usar. Si escuchan un ruido raro es el lavarropas, porque recién también puse a lavar ropa. Voy a aprovechar que hay sol. Como el clima está súper cambiante, cada vez que hay sol pongo el lavarropas.
estuve editando un par de horas y estoy contenta porque avancé bastante. Y ahora me voy a tomar un descanso y me voy a poner a leer el libro que les comenté hace unos vlogs atrás, que había empezado a leer, que se llama Alguien a quien conoces. Empecé hace poquito a leerlo y ya voy por el 33%. Me reenganché, me re gusta el libro y es muy fácil de leer. Si les gusta el suspenso, el misterio, los thrillers, se los súper recomiendo. Me voy a leer un par de capítulos de mi libro y seguramente después me ponga a hacer la cena. Voy a hacer pollo al horno con papas, que me encanta hacer eso porque es fácil de hacer y prendo el horno, entonces se mantiene todo calentito. Miren lo que son estas uñas. Un desastre. Eso me pasa porque a mí me gusta hacer todo sin guantes. Es decir, lavar sin guantes, limpiar sin guantes. Y recién estuve lavando platos. Así que bueno, me he quedado esto. Este desastre. Me voy a arreglar ahora con el mismo esmalte, que es este esmalte, que tiene así brillitos. No voy a hacer el proceso de sacarme el esmalte, limarme las uñas y todo eso, porque dentro de un rato me voy a ir a pasear. Quiero ir a Capital con mi novio. Vamos a ir seguramente al área de Palermo, de Villa Crespo, que ahí hay muchos lugares lindos como para comer, para pasear, para tomar algo. Así que bueno, por eso me quiero emprolijar las uñas. El día está hermoso, entonces quiero aprovecharlo para ir a tomar un poco de aire, conocer algún lugar. Nosotros vamos en moto y eso me tira un poquito abajo porque hay mucho sol pero hace frío. Seguimos estando en invierno, pero bueno, tengo ganas de pasear. Así que me voy a arreglar las uñas, me voy a preparar y después me voy a ir a pasear. El look del día, me puse un vestido de lanilla y un cardigan arriba, me puse obviamente medias opacas negras y en los pies tengo estos borcegos. Obviamente arriba de esto me voy a poner algún tapado o algún blazer, alguna capa más. Este vestido es una de las prendas más usadas de mi armario, hace bastante que no me lo pongo, pero lo tengo hace muchos años y no saben todo lo que usé este vestido, me encanta, es súper, pero súper viejito y hace mucho que no me lo pongo y bueno, hoy me dieron ganas de ponérmelo. Y como el vestido es de un subtono bastante frío, me voy a poner accesorios en color plata porque el color plata queda mucho mejor con todo lo que es frío, ¿no? Con los subtonos fríos. Acá tengo estos anillos y tengo estos aritos que son de Isadora. Me encantan los aritos asimétricos,
El otro es así chiquitito, muy pero muy pequeñito, y este es larguito. Y esos son mis accesorios de la fecha. Y como les dije, para mí el plata queda mucho mejor con todo lo que es subtono frío, y todo lo que es dorado queda mejor con todo lo que es subtono cálido. Y para finalizar me puse mi blazer de terciopelo, esta bufanda clarita como para cortar un poco con lo oscuro y darle un poco de luz al outfit, y obviamente mi cartera de extra large, que está probando ser una de las mejores compras del invierno, una de mis prendas o artículos preferidos de este invierno. Como amo esta cartera y la estoy usando muchísimo, casi todos los días la uso. Y así quedaría el look por completo. Sometimes I think about myself. I wish I was somewhere else, far from my fear, anxiety, far from my weakness. I could be gone, gone, but I'm just afraid. I refuse to fix the problem, and I think I can carry on. You can lie, you can try, but you'd like to leave this feeling. We've got to breathe, to dig, to leave the life we are dreaming. It could go wrong, wrong, but I'm just a nest. You must be lonely, but you could be crazy if you keep looking down. Don't you cry no more. Even if I hate my no more. Even if I want to know anymore, you're here to tell me. Tears is in mine. Fuimos al mercado Soho, que es un lugar donde hay muchos puestos de comida acá en Palermo Soho, y ahora vamos a pasear un poco por la zona de Plaza Armenia. Y yo lo que tengo ganas de hacer es tomarme un café en alguna cafetería que sea de especialidad, porque los cafés de especialidad son muy ricos, hay diferencia con los cafés normales. Así que bueno, eso es lo que quiero hacer dentro de un ratito. Por ahora, a seguir paseando. Sometimes I think about myself, and I wish me the best, but I just think I'm missing a voice and skills, I must confess. I'm speaking in English, but I'm just French. I would like to speak better, add a better fine rhyme to my letter on time like a watchmaker. You can lie, you can try, but you'd like to leave this feeling. We got to breathe, to dig, to leave the life we are dreaming. It could go wrong, wrong, but I'm just a nest. You must be lonely, but you could be crazy if you keep looking down. Even if I hate my life, even if I
encanta Palermo Soho porque tienen una opción súper variada de lugares para ir a comer, para ir a tomar. Los dos lugares que conocí hoy me encantaron. El mercado Soho estuvo muy bueno, aparte el ambiente súper tranquilo. Me quedé con ganas de probar pizza de ese lugar, así que seguramente vuelva y coma pizza, ya quiero volver. Y el lugar donde tomé el café, Fauna, es uno de los cafés más ricos que probé. El rol de canela también era un 10, me encantó y ese lugar es súper recomendable. Si les gusta el café y si están por Palermo Soho, tienen que ir a ese lugar. Yo ya quiero volver, me encantó, se lo súper recomiendo. Ahora lo que voy a hacer es descansar un poco porque volvimos en hora pico con todo el tráfico, así que estoy cansadísima. Me cansó muchísimo más el viaje, tanto de ida como de vuelta, que el paseo en sí. Así que voy a descansar un poco y después me voy a poner a editar este mismo vlog que están viendo ahora, porque lo tengo que subir mañana jueves. Para ustedes va a ser hoy jueves, pero para mí es mañana jueves porque hoy es miércoles. Estoy cansada, por eso digo estas cosas. En fin, espero que les haya gustado el vlog, que les haya parecido entretenido. No olviden de suscribirse, de apretar la campanita, de darle like a este video si les gustó y de comentar mucho para que este canal siga creciendo muchísimo, pero muchísimo más. Muchas gracias por llegar hasta acá. Les dejo un beso enorme y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!